Bienvenidos a los de los tenis podcast, doctor. Hola amigos, bienvenidos. Representando a provincia el doctor, porque pues ahí no está bien. Esperemos que todo bien. Papu. Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias y máximo respeto a todos los que están viendo el estreno en YouTube. Un beso para ustedes, los que están escuchando en las plataformas de audio. Vayan a dejar su reproducción, su like y su bonito comentario, por favor. Y Bretón, que con esa playa nos demuestra que viene de Guadalajara. ¿Cómo estás? Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de este su podcast de confianza. No es el grosero, me la regaló el Papu, por eso me la pongo. Pues porque Es sabía que que, ibas a ir a Guadalajara. no, como pero el desde antes ya me la 07. había dado. Es que hoy me la puse porque la FIFA hace sus cosas raras, ¿no? Y hay que ponerse los que son los que eran los ganadores, pero bueno, son otros temas. ¿Pero qué hizo la FIFA? Es que hoy se entregaron los premios de Best y pues ahí Ajá. dieron unos que la verdad, o sea, son incoherencias de la FIFA porque les da los premios a los que hicieron bien el mundial y no a los que jugaron mejor durante el año de competencia. Entonces, pues es un poco raro e injusto, pero bueno. Pero no es mucho más importante el mundial. Sí, pero Pregunta. entonces los premios que se dan en el mundial son a los que lucieron en el mundial, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo que el mejor jugador del mundial haya sido Messi, que el mejor portero del mundial haya sido el Dibu Martínez y tienen esos premios. Pero si es un premio que das a un año de competencia por 7 partidos, no creo que se. Pon tú que el de Messi, digo, va, está bien, era su mundial, era lo que le faltaba, lo que quieras. Pero no hay manera que el Dibu Martínez sea el mejor portero del mundo durante un año. Solamente lo fue por 7 partidos. Durante el resto del año juega en un equipo que no trasciende y que le meten muchos goles y que no figura. Y entonces ese a mí Ah, sí es que se bueno, me hizo digo, injusto. ese obviamente era de Paco Memo, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿no es mucho más importante el Mundial? O sea, esos 7 partidos que representan ser campeón del mundo, ¿no es mucho más importante? Por eso, pero ya le dieron su premio del mejor portero del mundial. Ah, ok, ya te entendí. Lo que tú dices es que es Ahora, injusto porque... pon tú, te la compro, ok, en año mundialista pesa más, entonces eso da más argumentos para que en aquel año en el que le dieron el Balón de Oro a Messi y no a Andrés Iniesta, sea un robo, porque en Ah, ese bueno, sí, año fue un Iniesta robo, ganó el claro. mundial y ganó todo y se lo dieron a Messi. Claro, sí. Por eso te digo, es incoherente, o sea, no es como, no son premios a mérito, son premios a popularidad. Sí, totalmente. Y van a decir que yo lo diga por ser en Madrid y lo que sea. Si quieren pensar eso está bien, pero a mí se me hace una tontería. Sí, el de Messi se entiende, como dices, ¿no? Pero lo de Libu, pues no. O sea, no hay forma que el Dibu sea el mejor portero del año, güey. Fue el mejor portero del mundial, te la compro, pero no es el mejor No, portero del año. es que tampoco fue el mejor portero del mundial. Tuvo una en la final, güey. Muy buena. Pero hasta ahí. Pero lo ganó. Tiene la copa, te la compro. Pero no hay manera que sea el mejor portero del año. Sí, además el mejor portero cuando se tragó 4 de Mbappé, ¿no? 8 goles en 7 partidos. Sí, o sea, tampoco fue un gran portero, ¿no? Pero no como mi Paco Memo. Pero no llores, papu, ya el próximo año, ya, esos mejores. Esperemos que Paco Memo lo gane el próximo año. Así será. Pues mira, ya estuvo en la lista de nominados un año, entonces. Pues Bueno, no sí. al de Best, al Balón de Oro que era, antes era el único que había. ¿Qué más? Bueno, pues ya después de este breviario cultural. ¿Qué fue la semana pasada? Nada, ¿verdad? No hubo gran cosa. Bueno, sí hubo, ya empezaron como que los lanzamientos fuertes esta semana y desde la semana pasada. El fin de semana se lanzó por fin el Campus de Bad Bunny, que creo que era una de las piezas como más esperadas. Mucha gente ya con sus preventas. La verdad es que sí hubo muchas piezas. No fue un par tan limitado. Tal vez no hubo tantas como en el Forum, el blanco. Pero pues sí hubo suficientes, ¿no? Bueno, el campus. Según Dime. fueron alrededor de 200 piezas en tiendas de energía, aparte de los de Adidas. Más o Pues menos por entonces sí ahí. fueron poquitos. Bueno, pero fueron poquitos como tal vez como el negro, ¿no? O sea, porque del rosa sí fueron súper poquitos. Del azul todavía más. Y del blanco sí hubo muchos. Pero bueno, no importa, es que hubo pocos, o sea,
Hubo pocos comparado con la demanda, pero aún así siguen siendo muchos pares. Está bonito. ¿Qué opinas, Bretón? Esto es lo que a mí me gustó muchísimo. La verdad, ya puesto se ve bien padre. Me gustó mucho el... Sobre todo esto de la suela. Esto... como refuerzo, ¿no? Aquí, la verdad me gustó mucho. El material este como gamuza despeinada, las que las agujetas sean como rope laces, también me gustó mucho. Y este, agüita, que se mantenga este tema de la doble lengüeta está padre, porque es una doble lengüeta, pero ajustada al campus, o sea, no son igual que las del Forum, están más chiquitas. Sí, exacto. Pero es una doble lengüeta. Son menos anchas. Y incluso el material de las franjas, ¿no? Es como una piel ahí medio... medio como con textura como de gamuza, no sé cómo explicarlo, pero muy muy bonito. Me gustó muchísimo el par. Este refuerzo del talón también está bien padre. Y el tema del ojo, mucho mejor que los Forum también el tema del ojillo, como decías. ¿Dónde lo conseguiste? Yo, familia Lost. Familia Lost Guadalajara. Nuestra casa, nuestra familia. Qué bueno que sacaron el blanco. A mi familia Lost Guadalajara. En tu viajecito, qué bueno que te ayudaron con el blanco. Exacto, eso fue. Que le sacaron el blanco. Es un gran par, gran par. Creo que se cuela a los... sacar en Guadalajara. Se cuela al top 5, ¿no? Estaremos de acuerdo que después del café creo que es el mejor. Es que como silueta es el mejor. Como silueta va arriba, claro. Sí, porque no, a mí me gusta más el Forum. Porque yo ya he visto... ¿Te gusta más el Forum? Ya vi el Benito en vivo también. Está muy bonito, pero es mejor este. Sí. Yo creo que al Benito pierde el concepto al momento de ponerle tanto color. Si el Benito hubiera seguido la gama de colores, creo que hubiera tenido una muy buena oportunidad de desbancar a este campus. Porque el Power Face también es una silueta súper chingona. Pero de hecho, a mí el Benito es el más flojo. Como si ajá, no. Claro. Sí, para mí está después de los Forum, porque incluso desde por calidad, o sea, este par, el campus, tú lo ves, se ve muy, de muchísima calidad por los materiales. Y ya puesto se ve bien padre, se ve como bolillón, como ancho. O sea, está chido. Está chido verlo y está es chido. Es mejor el... Un Osiris, ¿no? Sí. Sí, o sea, yo creo que campus es la mejor silueta. O sea, como literal, como modelo, es el mejor. Por lo que dice Bretón, ¿no? Además... es mucho más estilizado que el Forum. Sí, claro. Tiene detalles como muy similares. Yo honestamente pensaba que era un Forum adaptado a un campus, pero definitivamente no. O sea, sí tiene muchos detalles diferentes. Algo que me gustó mucho que no tiene el Forum es que toda la parte de adentro es de piel. El Forum no lo es. Entonces, incluso en términos de calidad, si lo quieren ver así, el campus está mucho mejor logrado. Sí, o sea, ya si lo empiezas a ver todos esos detallitos, está muy padre. Y cuando los comparas así, ya, o sea, que quitas el tema del color, sí, el campus se ve una pieza mucho más refinada, la verdad. Sí. Pero coincido con Papo, el Forum es bonito, ¿no? Y creo que por eso tal vez dejaríamos el café todavía como número uno, porque pues, fue quien causó todo este revuelo, pero el campus yo lo tendría como número dos. Entra al top de medio año, ¿no? Sin bronca. Bueno, sí. Pero pues sin... Se va hasta el top 10, ¿no? De fin de año. Güey, y el color este verdecito que acaban de mostrar. Sí. Probablemente sea mucho mejor. Como color, güey, y como todo. Viene a romper sí, todo, güey. Está muy bonito. Sí, demasiado bueno. Incluso el... O sea, el response a mí me gusta muchísimo, pero el campus es muy bonito. Demasiado. Ya, yo me sorprendí, apenas lo vi, hoy lo saqué de la caja y me gustó muchísimo, la verdad es que sí es un gran par. Un 6.5 para provincia, ándenle. ¿Qué es el tema de las tallas, por cierto? ¿Tú qué talla compraste, Bretón? A la talla, y me quedó bien. 7.5, ¿verdad? Sí. Sí, yo compré la talla, la verdad es que sí me quedó un poquitito grande, o sea, como que estoy llega aquí el dedo. Pero pues normal. Pero es más grande de lo ancho, no tanto de lo largo, ¿no? Como todo campus. Como todos los campus. Pero sí, porque miren, o sea, ligeramente más largo. O sea, como dice Bretón, el toe box es un poquito más ancho, bro. Pero es que así vienen todos los campus.
Ese pedacito, como punto 25. No se preocupen. Pero yo creo que es porque el interior es de piel, ¿no? Por eso les da esa impresión, sí, de que váyanse una talla abajo. Yo digo, ¿quién se va una talla abajo, güey? Nadie. Eso estamos, estamos idiotas para irnos una talla abajo. No, compren las cosas de su talla y ya. Más fácil. Ya si de plano son de esos piquis como por ejemplo, el doctor, que es súper piqui, con que le gusta que le lleguen aquí, sí le recomendaría que se fuera media talla abajo. O sea, ahí a lo mucho, ¿no? Pero a lo mucho, o sea, ya como de por gusto, ¿no? Pero realmente, es más, nunca me he puesto ni un phone de estas cosas, a ver, ahorita les digo. Yo nomás les digo, después de... cuando están caminando se les pincha la pata, compren a la talla, no se anden yendo abajo. Si sí, se van a ir abajo, sí, pero compren a la talla. Pues sigo con Bretón, es más el tema del ancho, porque ahorita me puse el forum y el forum me queda bien, Según yo, mi percepción es el tema de lo ancho y también no ayuda mucho el tema de las agujetas, porque como son rope laces las que trae puestas, están un poco más flojas que cuando pones unas agujetas normales, pero yo lo que hice es las aprietas un poquito más y ya no lo sientes tan amplio. Pues sí, los campus normales o el campus doble cero o el Aries viene con las agujetas gruesas, ¿no? Las ochenteras. Sí, o sea, de lo largo sí viene un poquito más largo con forum, pero media, o sea, media talla y ya sería así como para que les guste, que les quede apretadito como le gusta al doctor, pero fuera de ahí. Porque incluso este soporte del talón te apoya, o sea, te ayuda a eso de que no lo sientes tan grande. Sí. Yo ahorita me acabo de probar en vivo los dos y sí siento un poquito más grande, o sea, sí es un poquito más largo el campus, pero no para una talla, o sea, medio es más que suficiente. Light fitting con Román. Exacto. bien, bonito. Muy bueno. Sigue la línea Bad Bunny haciendo buenas cosas con Adidas. Sí. O sea, ya ni lo discutimos, ¿no? O sea, es el mejor reggaetonero que ha colaborado con una marca, ¿no? Sí, o sea, te diría que fuera del Fragment Low de Travis, todo lo que ha hecho Bad Bunny me parece mucho mejor que lo que ha hecho Bad Bunny y ha hecho Balvin. Sí, Balvin. No, Balvin y Travis, perdón. Sí. Porque el uno Low de Fragment me parece hermoso, me parece lo mejor que ha hecho Travis, pero de ahí en fuera creo que lo mejor es de Bad Bunny. Sí, o sea, pero de reggaetoneros es el que mejor, ¿no? Ah, sí. Top 1. Sí, digo, no, sí, ni contamos lo de Anuel o lo del este de Adora, ¿de quién era? De DJ Uyan, o sea, pues no. Sí, creo que ha seguido una muy buena temática, ¿no? O sea, y se ha ido como desenvolviendo con el storytelling y ha dado un buen fruto al producto final. Y eso, si él ha tenido que ver, porque realmente se nota que él ha tenido al menos, o ha metido una manita sin problema, creo que tiene una muy buena, un muy buen partnership, ¿no? Para largo. Oigan, ¿no es tiempo de una colección de ropa? Sí, ¿no? Ah, sí. Sería muy bien. Pero ya salieron algunas piezas, ¿no? ¿Lo de Chetos? No me acuerdo. Ajá. Pero él cambia mucho de estilos, ¿no? Para poderlo... Poder encasillar. Pero eso se me hace que era más como... promocional, ¿no? Ajá, pero algo como él que apoya esto del genderless y de todo exclusivo y algo. Igual una colección así como de básicos, así manejando esta paleta de colores, por ejemplo, de este campus. Así ropita monocromática, que sea, que lo puedan utilizar hombre o mujer. Algo así como Human Race, haz de cuenta, pero más estilizado. Sí, puede ser. Veamos qué pasa con Bad Bunny. Ojalá. Porque ya nos llegan el nuevo color del campus. Por ahí se rumora lo de los cangrejeros, que muchos dicen que no sale, otros dicen que sí. Entonces, pues, vamos a esperar. O sea, lo que sí es que cada vez que este señor hace un lanzamiento, se hace un revuelo. También el nuevo color de los Response, no sé si ya lo platicamos aquí. El como de los... A mí me gustó mucho, ¿eh? Muy bonito. Qué buen par. Sí, no es mejor que el blanco, pero sí es mejor que el... amarillo. Que el amarillo. Sí. Nah, para mí no. Para mí es mejor el blanco, después el amarillo y después el que viene. Igual se quiere, pero
me gusta más el amarillo. Te voy a decir, cuando se lo veas a algún Laker ahí, se le vea bonito, pues ya. Pues sí, pero ¿a quién? LeBron no se va a poner eso, entonces. Sí, no, pues no, ni Anthony Davis. Sí, no, pues no. A mí sí me gustó mucho. Sí. Más que el definitivo es. También. O sea, el response está bien chido. Sí, sí, y además es el más cómodo de toda la saga. Es el que para utilizar es como el que más te pondrías, ¿no? Es, de acuerdo. Es muy, muy bueno. Y aquí es cuando también te pones a pensar si realmente, o sea, todos estos comentarios, ¿no? De la gente, pues, lamentablemente se va a escuchar un poquito feo, pido disculpas, pero como que esta gente nueva, ¿no? Que dice, ay, es que sin Kanye Adidas deja de ser relevante, güey, o sea. Pues no. Como que estamos viendo de Bad Bunny, y incluso sin colaboradores, ¿no? Lo que platicábamos de Adidas Basketball. Pues o sea, sí, ¿de qué manera han resurgido la línea? Es cuando quitamos el foco del hype y vemos realmente la oferta que tiene Adidas. O sea, esto es bueno. Lo de Basketball que estás mencionando, o sea, es impresionante los pares que presentaron. Sí. ¿Esta vuelta futurista? Sí, hoy estaba viendo en YouTube. No es más, ni siquiera sé de quién era el video. Me salió un review del Centennial. En un review en inglés. Y, güey, los logos están increíbles, ¿eh? Qué bonitos pares. Era de Complex. ¿Sí? Sí. No me acuerdo, pero eran, también lo vi. O sea, estaban haciendo como del high y después sacaron el low. Uh-huh. Y dices, wow, o sea. Lo marcaron como el mejor regreso de una silueta ochentera, ¿no? Exacto. Algo así decían. Y viene como el. También ya viene otra vez Rivalry. Entonces ya también se están empezando a dejar un poquito de Forum. Lo cual es muy positivo para Adidas porque también el Forum ya estaba como de. Cayendo en el dunk. De alguna manera, ¿no? ¿Qué? Ahorita que estás mencionando los Centennials, no sé si vieron la segunda parte del Consortium Cup. Sí, lo platicamos en, creo que en Chismecito Rico los vimos. Que salieron, ajá, salieron muchísimos Centennials. Sí. Sí, y con todo respeto, entre Casina y Sneakerpolitics le están dando la madre a todos. Obviamente por su simplicidad y manejo de materiales y demás, pero cuando ves lo que está haciendo Sneakerpolitics y... Pues la perdió, bro. Justo perdió esa tendencia. Sneaker perdió. Ajá. Sí. Pero justo la tendencia, ¿no? De que los pares más simples son los que tenían más votaciones. Y claro. Se estaban llevando de calle a colaboraciones como la de Sneaker and Stop. Eran buenísimos. O sea, sí, los pasados que estaban haciendo. Ninguno de esos, ¿eh? Ojalá salieran todos. ¿Te imaginas que hicieran otra vez como un consorcio de 27? Me gustaría que Casina por ahí se colara. Pero, güey, está bien chido porque, no fue una segunda ronda de los mismos primeros pares. Fueron pares diferentes. Pares nuevos. Pares diferentes. Ahorita llevamos 12 pares que van a salir a la venta. 8, ¿no? 4 de esta ronda y de los que pasaron a la segunda ronda, todos los 8. De esa ronda que pasaron van a salir. Por eso, o sea, 4 y 4. No, son 8 y 4. Pasaron 8 a la segunda ronda, esos 8 van a salir. Y de la segunda ronda salen los 4 que ganaron. Ajá. Llevamos 12 pares. Sí. O sea, el pasado... Los 8 que ganaron la primera ronda... Ah, eran 16 en la anterior. Y ganaron 8. Ah, ok, 12 pares, sí, perdón. Luego perdón. De esos 8 son 4 duelos. De esos 4 que ganaron van a salir. Y ahora siguen otros 2 duelos que van a ser otros 4 pares. Otros 4 pares. 2. No, otros 2. Perdón, otros 2. Exacto. Ajá. O sea, esperemos que lleguen, ¿no? Ojalá, güey. 15 pares van a ser. Pues sí, ojalá, Papu, que llegue. Sí, pues ni modo que nos hayan dado la votación y que no nos traigan ni madre. No sé, güey. Pues también luego nos mandan info y no llegan las cosas, güey. No salen aquí. Sí, entonces, no sé. Sí. Que por cierto, vi el de ahí en Pleasure Lab. Teníamos un Mr. Bailey. Güey, qué buen par, ¿eh? No me acuerdo cómo se llama la silueta o no sé qué, pero qué impresionante. Ya cambió de manos, ¿verdad? Sí, se lo quedó a Alan. Rapidísimo. De hecho, cuando lo vi, se lo mandé a Alan. Osmorphis. La foto. Ajá. Osmorphis. El de la... Güey, que... Lujazo, ¿no? Está muy... Pero está bien barato, ¿no? En StockX. No sé cuánto sea bien barato, Papu. ¿$200 dólares? Más o menos. Bueno, acá costó $5,000. Sí, como 4,000 y algo.
O sea, como sí, por 4,000 y algo fue la última venta, güey. Si me preguntas entre, o sea, ese precio, ese y un 350, y sí, en paz descansé. No mames, esa madre de Mr. Bale está muy cabrón. Ah, bueno, sí, bueno, pero también porque bueno, ya está muy visto el 350. Sí, claro, sí. Pero me refiero al tema de relación precio. O sea, lo ves. Ah, claro, sí, sí, sí. Sí, no, relación precio. Yo pensé que iba a ser caro, yo pensé que iba a ser como un White Tree, pero pues no, nunca lo fue. Y está, y está bien. Pero bueno. Fue muy bien a precio, ¿eh? Pues sí, a la talla que usa el buen amigo Alan. Saludos, que muy buen precio, ¿eh? Lo tomó muy bien. Ah, ponle un 8. Ya ponle un 8. Ojalá, güey. Un Yepas, que es de mi, que es de mi estado. Pero, pues, mira, sin tocar sin el tema de Kanye, pues se vienen muy buenas cosas de Adidas. Miren, así sin tocar nada de Yeezy, ya llevamos los 15 pares del Consortium Tour, el Los Centennial, Bad Bunny. O sea, pero, Adidas, ahí. Y los Centennial llevan 2 semanas ya figurando en la página de Adidas con 4 o 5 colores. O sea, ya llevan una venta al menos de los high puestos y en menos de 2,000 pesos, güey, no, se están vendiendo bastante, se están moviendo muy bien. Si te hubieras metido a Privalia, Doc, desde antes, en 1,300 pesos. Wow, joyas. Pues está a buen precio ahí. Trabús nuevos también salieron, ¿no? La nueva línea. Ajá. De... Ah, sí, los esos que son Light Boost. Ultra ligero, según. Ajá. Ajá. Que es un Boost 30% más liviano, y aparte el upper, ¿no? Que es más delgadito. Son buenos. Sí, Adidas, mira. Calladitos, pero haciendo bien las cosas. Pero es que, o sea, retomando lo que dijiste de que dice la gente que sin Kanye Adidas no es nadie, están equivocados, lo sabemos. Pero siempre necesitan un referente, las marcas un referente así fuerte para que el... No sé cómo se dice. La mayoría de la población que no usa regularmente esa marca los voltea a ver, siento. Es que sí, pero pues es como pues es el equivalente a Jordan Brand, ¿no? Una división. O sea, que sí es dueña Nike, pero se maneja como independiente internamente. Y pues así intentaron hacerlo con Yeezy, pero realmente pues tampoco pasó nada. Es que yo lo siento al revés. Yo creo que Adidas llegó a un punto en el que se dejó opacar por Kanye. O sea, Adidas fue la que dejó que se le saliera de las manos y recargó todo en Kanye. O sea, apostó todo por Kanye. Creo que ahí estuvo mal Adidas porque pasó esto y viene la gente a decir, es que necesita una figura como Kanye. Es que no la necesita. Nike no la tiene. O sea, Nike es por temporadas es Travis y después vemos las colaboraciones con las tiendas y después viene Union y después viene... All-Star Week y Nike no tiene una que tú digas, es que estar es que todo gravita alrededor de él, como Adidas permitió que lo hiciera con Kanye. Entonces, lejos de como dices, es que una marca no lo necesita, una figura, es que no la necesita. Más bien, Adidas cometió el error de recargarse muchísimo en Kanye. ¿Pero qué pasa si Nike desaparece Jordan Brand? Pero es una marca, pero es que la gente hoy en día, como tú dices, esos nuevos que dicen, es que sin Kanye, esos nuevos... No es que gire en torno a Jordan como él, como figura. Es Jordan Brand, es una marca. No es lo mismo. Pero Yeezy es como, era como una división, ¿no? No es lo mismo. Pero tú me estás diciendo que quieren la figura de Kanye, no la marca Yeezy. O sea, ¿no va de la mano? No. ¿A poco Jordan, tú ves a Jordan anunciándote los lanzamientos de Travis? A Michael Jordan. Yo tampoco veía a Kanye anunciando los lanzamientos de Yeezy, güey. Pues sí, porque se los ponía y era cuando se hypeaban y eran los que se revendían. Cuando Kanye no los usaba, no se hypeaban. Pero Jordan usa Jordan Mid y la gente los quiere por eso. No todos. O sea, también es cierto que no todos los pares, o sea, no porque a Jordan le veas un par utilizando, lo compras. Bueno. No, o sea, pero a lo que voy es que pero entiendo tu las punto, marcas, o sea, sí se recargan en ciertas figuras para poder vender otras cosas. Sí, ahí estoy de acuerdo, estoy diciendo, las marcas se recargan, pero hace rato dijiste una marca necesita, no lo necesita. Una sola no la necesita, como Adidas lo hizo con Kanye.
es lo que te quiero decir. No, 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 o sea, yo sé que no necesitan a Kanye, pero necesitan, por ejemplo, ahorita a Bad Bunny. Que no es una línea, pero sí es una personalidad muy, muy importante para sí. la gente, güey. Sí, obviamente siempre vas a necesitar colaboradores, vas a necesitar figuras, vas a necesitar embajadores, assets y demás, pero o sea, creo que los dos tienen razón. O sea, tanto las marcas, sí, o sea, lamentablemente hoy en día se necesita, porque si no los tienes, pues la gente, ¿cómo te diré? Es lo que platicábamos de Pony y Ricardo, ¿no? O sea, obviamente hubo mucha gente que gracias a Ricardo conoció Pony, independientemente de que Pony tenga una marca con mucho legado, ¿no? Y seguramente hay mucha gente que conocía a Pony que no sabe quién es Ricardo. O sea, también eso sucede. Pero hablamos que en proporción, por las redes sociales, pues uno tiene más impacto que otro hoy en día. Lo mismo pasa con las grandes, o sea, lo mismo pasa con Nike, lo mismo pasa con Adidas. O sea, te llevan a conocer un nicho o te llevan a conocer una marca o tú conoces a un artista porque la marca lo lleva, ¿no? Es como, o sea, por ejemplo, Bad Bunny. O sea, yo no escucho ninguna canción de Bad Bunny, pero me gustan sus tenis, ¿no? Sí. Igual pasa con Travis. No soy fan de Travis, pero compro, o sea, compro los pares de Travis. A ver, perdón si me expresé mal. O sea, sí lo necesita. Mi punto es que no necesitas uno solo. Y Adidas creo que apostó muchísimo solo por Kanye y descuidó otras cosas. Ese es mi punto. No, no, no. O sea, yo sí te entiendo. A lo que voy es que sí necesitan, o sea, necesitan figuras así de influyentes. Para la mayoría de la gente que no se dedica a ver cuándo salen unos tenis, así como nosotros, y como los que nos están viendo, que te acerque a querer comprar la marca, aunque no sea el modelo que trae el artista. Dices, bueno, usa Adidas, voy a ver qué más hay de Adidas, que yo nunca he probado Adidas, pero si los trae Bad Bunny, voy a ver qué más hay. Ese es mi punto, igual yo tampoco me expliqué bien. O sea, yo creo que... O sea, digo, y también hay ejemplos que te dicen que pues, a lo mejor no necesariamente, ¿no? O sea, New Balance, ¿no? Es como el que pone sobre la mesa este tema de realmente necesitas un colaborador de ese nivel. O sea, realmente tienes que darle tanto poder a un Kanye, tienes que depender de un anexo que es Jordan Brand. O sea, ¿de verdad necesitas un Travis Scott? Porque si tú ves el trabajo de New Balance, mucha gente no se acuerda. O sea, por ejemplo, hoy estaba viendo una nota de New Balance, no me acuerdo de quién, también, disculpen. No me acuerdo, no, incluso creo que era local. Y hablaban de New Balance y nadie se acuerda que el boom de New Balance vino gracias a Casablanca. Una marca que para nosotros era pues, no desconocida, pero pues, no consumías Casablanca. Y todo lo que hicieron con el 327 y todo este ruido que fue realmente lo que empezó a causar cierta energía dentro de New Balance otra vez. La gente pues se acuerda de Casablanca, te acuerdas de Geoffrey's Wood, te acuerdas de Aleje, te acuerdas de Teddy Santis y demás, pero Casablanca tuvo mucho que ver en este repunte otra vez de New Balance, ¿no? Yo obviamente el buen trabajo que han hecho, pero por ejemplo contrataron a Kawhi ya ni pinta, o sea, ni basquetbolísticamente, ¿no? Jack Harlow tampoco es así como que tú digas, ¡ay, no manches, voy a comprarme unos tenis de Jack Harlow! Pues no. Incluso los de Action Bronson, que me parece interesante, ¿no? O sea, tampoco es que Action Bronson a mí me hable. Entonces, sí, sí, sí necesitas a veces colaborar, sí necesitas ciertas figuras, pero siento que ya se convirtió más en una guerra entre Nike y Adidas, de a ver quién la tiene más grande y a ver quién contrata al que está de moda, y no porque realmente hubieran una necesidad de negocio. En el caso de Kanye es atípico. Es muy gracioso, ¿no? Como tienes una que es colaboración con Kawhi y no la pelas, y un tenis que en teoría es un GR, tú dices... Es que es colaboración con Teddy Santis, cuando no es una colaboración de Teddy Santis, es su chamba. Sí, pues igual Kawhi, ¿no? O sea, no es una colaboración de Kawhi, o sea, es su signature y ya. Pero lo que voy es el caso de New Balance y de ASICS, por ejemplo, sí me parece muy, muy interesante. Incluso lo que platicamos de Salomon, ¿se acuerdan? O sea, que dijimos, bueno, es que no aprovechó el momento de Rihanna, pero pues igual y ellos no están muy interesados, ¿no? En meterse en ese tema. Fue así como de que Mariel haga su chamba, que se dedica a vender los pares que tiene ahí, y a nosotros ni nos va ni nos viene. Entonces, no sé. Mira, ya Rihanna logró que los Hypebeast se compraran su par, entonces, bien ahí por Rihanna. Que conocieran Salomón, ¿no? Sí. Bien, pues bueno. Bueno, hay gente que le gusta hacer el ridículo y decir, ay, mira, traigo los de Rihanna. Mira, hay de todo en la viña del señor.
Pero sí, 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 pues de acuerdo con Bretón, creo que la apuesta por Yeezy fue tan grande que pareciera que resultó opacada la marca, ¿no? Lamentablemente en nuestro pequeño círculo, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pues es que estamos de acuerdo que resultó tan opacada que por eso se está dando esta noticia de esta semana, como para ya avanzar también, de que se va a llegar a un acuerdo. O sea, sigue siendo chisme, ¿no? ¿No está confirmado o ya se confirmó? Ajá. No, no, es un rumor. Es un rumor de que se han encargado de darle mucho alcance. O sea, dice que Adidas va a llegar a un acuerdo con Kanye solamente para liberar el stock que tienen. O sea, no viene algo nuevo, no, sí, van, no, a no van a seguir. Simplemente a que no se quede ahí eso. Ajá. Es como cuando tu ex te dice, ándale, está bien, ya. Sí, cambiamos las escrituras del departamento. Y ya. Ándale, te llevas la mitad de las cosas. Exacto, sí, es cuando llegas a un acuerdo amistoso, ¿no? Pero no vas a regresar, simplemente es, no, deshagámonos de esto, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa. Que por cierto, sí, antes de irnos a otro tema completamente diferente y siguiendo con Kanye, ¿vieron el par de Sia Collective? Sí. ¿No les gustó mucho? Sí. Sí, y me sorprende que sea la única como marca que hoy en día está explotando esos colorways. Sí, estamos hablando de un par que no sé, V2 Zen Grey. Es un Yeezy, ¿no? Sí, muy similar a un Yeezy 1. Uh-huh. Muy bonito 2. Par. Sí, no, bonito. Es el 1, ¿no? Como el 1, ¿verdad? Sí. Sí, como el 1. Sí, muy bonito par. Pensé que lo había dicho mal. Ese. Sí. Sí, sí, sí. Sí, obviamente tiene sus diferencias muy claras y demás, pero creo que Sia Collective es de las marcas independientes que lo está haciendo bien. ¿No? Tiene su propia comunidad, ha insistido. Pero no, Brett, es otro. ¿No? Ah, entonces. Es otro. Mira, no tiene el broche superior, como el que estabas mostrando. A ver si se ve, creo que no. No, pues tu cámara, no apenas si te ves, no, tú. Pues no importa. ¿Pero qué cuenta es, Rodoctor? Sia Collective. S-I-A. Sí. Tiene los tres colorways, güey. Tiene el... Ah, ya, perdón. Ahora lo enseño. Sí, es que es video. Ah, no, es que yo estaba viendo el... Hay fotos también. Gray. Tiene el Net-Net, que es el que viene como en tan. Ese, exacto. Ese está bonito. Entonces el otro que les enseñé era otro, disculpen, era otro basofia, otro chafa, pero sí, ya los vi. Sí. El otro también creo que era de ellos, pero no me acuerdo. Sí, también. De hecho, tienen hasta un foam runner. Así, literal, solo le cambiaron la suela. Sí. No sé, lindo. Está interesante, ¿eh? Pero sí. Mira, hasta el S-Lock trae. Sí. Los interiores. Pues hacía Collective, creo que todos sus pares maneja interiores de piel. Y creo que es un detalle que, como dice el Papu, interesante, que creo que vale la pena, si en algún momento logras tener uno, o la oportunidad de comprar uno, creo que valdría la pena hacerle el análisis al los materiales. ¿Ahí no puede caer demandita? No, no pueden, porque no está utilizando ninguna silueta. No, y es diferente, o sea, nada más por los colores, ¿no? Sí, que de hecho, registrar un color es muy muy difícil. O sea, es muy muy raro que se atrevan a... ¿Alguien? Y perdón, a lo mejor el estúpido soy yo, pero estoy casi seguro que el estúpido es la persona que comentó que Kanye era dueño de ciertos colores. De los Yeezy 350. Cuando, o sea, honestamente lo dudo. O sea, siento que sí, él no puede ser dueño del Yeezy 350 Zebra y del resto no. O sea, ni de los colores. Se supone que puedes patentar la creación de un color de acuerdo a la gama, ¿no? Lo patentas, más no te vuelves dueño. Porque la patente hacia colores es para que se pueda reproducir. No es para que tú te hagas dueño de. Pero no sé si puedas hacer una... O sea, entiendo lo del color Tiffany, pero al final es algo que usas. O sea, exacto. No es que estés limitado. O le tengas que pedir permiso a Tiffany para usarlo. No, pero la patente del infrared, ¿no? No. ¿No? Cualquiera lo puede utilizar.
¿Ya checaste el que tiene los colores del morado, el rosa y el gris, que es el de Kit? ¿También decía cuál es de Kit? No, a ver, ¿cuál es de Kit? Es de United Arrows. Ajá, el de United Arrows. ¿Este? Ese. También se ve interesante la combinación. Chia Collective está haciendo cosas chidas. O sea, yo más bien creo que a lo que se refería la persona que no se supo expresar es que había ciertos colores de los 350 que estaban como autorizados por Kanye. Ah, sí, eso sí estoy de acuerdo. Pero no, o sea, yo creo que se refería a eso. No, decía, así fue claro que decía que hay ciertos colores que le pertenecen a Kanye y que por eso traen un pedo. Yo, o sea, a lo mejor son los Faber-Castell el que tiene ahí en su casa y por eso le pertenecen, pero de ahí en fuera, no creo. Sí, como ser dueño de colores, pues no, digo. O sea, no, sí. Tampoco han inventado algún color que tú digas, nadie lo ha usado en su vida y pertenece específicamente a la línea Yeezy. Sí, no. Bueno, lo único que me puede hacer dudar, sí, de este tema, ¿te acuerdas cuando el Mindflower de Born Rubber, que terminaron cancelando y que, sí, que se cotiza como en $7,000? Es, o sea, no creo que hayan registrado los colores, pero sí hubo algo que no les permitió lanzar ese par. Pero creo que fue más un tema como de no meterse en problemas con Adidas, ¿no? Que el hecho del color como tal. Ahí había ciertos elementos de diseño que sí se parecían al DC, ¿no? Pero nada, casi nada. Además, el Mindflower es una silueta mucho más vieja. O sea, sí, pero sí como que te daba a lo mejor la sensación de que era un DC, ¿no? Ah, no, estaba hecho a ese propósito. O sea, el propósito de Born Rubber era ese. Que se parecía a un DC. O sea, nunca fue como secreto. Fue así de, o sea, queremos demostrar. Pero yo creo que más que nada fue por no meterse en... Yo creo que más que nada es un problema. Uh-huh. Sí, pues porque al final Born Rubber pues no deja de ser un retailer importante. Pero bueno. Igual si alguien sabe, que nos deje en los comentarios. Sí, se puede ser dueño de un color. Sí, sí, sí. Y ya para saber. O sea, sí. O sea, creo que hay ciertos tonos que, como dice el Doc, pues puedes como patentar o dentro de tu logo puedes tener ciertos tonos que dices, ah, esto es mío, pero así como de que nadie más lo puede usar. Es imposible. De por sí. Ajá, de por sí, según el doctor que me corrija, pero según yo no todos vemos los mismos tonos, ¿no? Hay como ciertas escalas que pues con la edad se te van perdiendo, entonces tú ves el azul parejo, no dices, ah, este es un azul Ford, ¿no? Es así como, es un azul, ya, la verdad. El rojo Ferrari. Pero bueno, ¿no? Bueno, en general ahí es donde viene por eso los temas de los pantones con códigos, con números, ¿no? Para que sea un color Exacto. específico, a pesar de que yo lo vea más arriba y tú más abajo. Sí, sí, justo, justo. Pero bueno, el chiste es que ya, bueno, bien por Adidas, en pocas palabras, bien, va muy bien la marca. Y también se lanzó este fin de semana, ya de Adidas ya nada, ¿va? No. Ok, se lanzó. Bueno, viene después, eso lo comentó. Bueno, se lanzó el Jordan 1, este de Elephant Print, está muy bonito. Lo vi en vivo, me gustó mucho, pero no me gustó el precio. Sí, no, 4,500, ¿no? Yo también cuando me dijo, y el ruso, dije, ay, no, qué caro. Tal vez se explica el por qué todavía hay en algunas tiendas, digo, no todas las tallas, pero hay algunas poquitas. El par es muy bonito, o sea, de verdad, o sea, si les gusta un Jordan 1, no tiene ningún Jordan 1, o simplemente este Jordan 1 creen que sí que se van a poder poner todos los días, es muy buena opción. Porque sí, trae la textura del Elephant Print. Sí, correcto. Sí, sí. Y bueno, ya que estamos con Nike, bueno, así que ya terminamos. Está Jordan 1 y ya, ¿no? No se lanzó otra cosa. Ah, bueno, el Jordan 2, este blanco con verde, el Lucky Green, está bien bonito, así como del tono de su playerita del doctor, un poquito más bajo, pero bien bonito ese Jordan 2, ¿eh? Lo vi en Lost y está, también está de buen calibre. Pero es el de Ray Allen, pero sin ser de Ray Allen, ¿no? Tiene cara. Uh-huh. Se parece, pero no es igualito, según yo. Okay. Tiene como detallitos.
pero está bonito, ¿eh? Vale la pena el Jordan 2. Si les gusta el Jordan 2, bueno, ese es un buen par. Y creo que ya, como de lo importante de Nike de esta semana. Y bueno, ya está en todos lados, creo que ya lo vieron, el tráiler de la película de Air. Seguramente deberíamos de ir de ridículos a verla, güey. Todos con nuestros Jordan 1 al cine a verla. Un jersey de los toros y unos Jordan. Con güey, deberíamos de hacer eso. Un jersey de los toros, nuestros Jordan 1, así nuestras bermudas, y vamos todos al cine a verla. Sí, güey. Y con una pancarta que diga, yo vi a su majestad. No, güey, metemos tortas, güey. Así. Así vamos al Cinemex y metemos nuestras tortas. Pero bueno, y Gatorades, es que, tortas y Gatorades. Película, Ben Affleck, Matt Damon, ya sabíamos, ¿no? Que venía, ya había habido con muchos rumores, ya por fin están los trailers, y se estrena creo que el 3 de... el 2 de marzo, ¿va? Ahí no me acuerdo. No, es cierto, el 4 de... el 5 de abril. Porque en Estados Unidos sería 4 del 5, ¿no? Y del 23. Entonces va a decir 4, 5, 23, va a decir los anuncios. 45, 23. Ah, mira, doctor, usted está acá, huevo, ¿eh? Está en pedo. Cosas que la chaviza no comprende, güey. Cosas que los neckbreakers disfrutan. Exacto. Uf. Entonces se estrena y pues lo más importante ahí, pues... Todo el mundo ya está especulando de que si va a subir de precio el Jordan 1, que les valga verga. Primero vayan a ver la película. Entiendan de qué va. Entiendan la relevancia de Sonny Vaccaro, que es un personaje del que muy pocas veces se habla. Y por ahí hay un 30x30 de eso, justo de Sonny Vaccaro. Que vale mucho la pena que lo vean para que tengan contexto. Y cuando vayan a ver la película, no vayan a la pendeja, no vayan como pendejos. O sea, ¿no? Entonces, pues normal. Pero está bueno. Sí, al final Sonny Vaccaro fue el que le dice a Nike, apuesta por estos carnales, ¿no? Bueno, apuesta por Jordan. Entonces, de eso se trata la película. ¿Qué otra cosa con Nike? Bueno, ya también empezaron los lanzamientos de Air Max 1, bueno, de esta temática de Maxed Out, para este año en vísperas del Air Max Month, que hoy comienza, hoy es 1 de marzo, hoy comienza el Air Max Month. Nike decidió sacar algunos pares de Air Max 1 que van a estar saliendo cada semana en todas las tiendas de energía de la Ciudad de México, pero a cada una le asignó un lanzamiento en específico para hacer alguna activación, ¿no? Todo comenzó el viernes pasado en Lost con este Air Max 1 crepe en color gris, muy bonito. La verdad es que creo que de los que se van a lanzar es el mejorcito. Se lanza, a Papo le gustó más el Safari, pero creo que el lo está bueno. Son 5 tiendas las que están involucradas, que es Lost, Two Feet Under, Alive, Barrio Warrior y 99 Problems. Todo comienza con Lost, comenzó con Lost la semana pasada, esta semana le toca Two Feet Under con el Safari, la próxima semana le toca Alive con el Shibu, ¿cómo es? Shima, que a mí me parece espectacular. Y al último el Corduroy que lanzan Barrio Warrior y 99 Problems, que seguramente va a ser algo choncho, porque cuando esos dos se juntan, siempre hay algo bueno, ¿no? Entonces, Shima es el regreso de un retro, ¿no? No me acuerdo, pero creo que sí, porque también el pack del que empezó con el Trainer 1 también tenía que ver con una reedición de algún pack de Japón. Es que hay un Shimashima que en el stock que es carísimo, está arriba de los $1,000 y es del... Ay, no me acuerdo qué año es. Sí, o sea, este es un Air Max 1 blanco con café. O sea, sí, ahorita déjame lo pongo para... Bonito. Este es que hay un Shimashima del... No dice la fecha aquí, es que en StockX luego dice la fecha, pero no viene. Pero es del 2005, 2000... Ah, pues muy similar, solo que el Loper... El nuevo no es todo café, trae blanco. Exacto, es blanco. Ajá. Pero, güey, o sea, digo, la última venta fue $305, pero la oferta más baja ahorita es de $2,200, güey. O sea, una locura. Sí. Sí, son de esos Air Max 1 con esto. Deben ser de 2000, de este periodo entre 2007 y 2010. 2005 ya siendo como muy viejos, pero es buen par de Shimashima. La característica es que en el inner trae como
pinstripe, ¿no? Como rayito. Sí, como pinstripes. Uh-huh. Así viene justo el trainer 1. También está bien bonito. Y pues bueno, eso de eso se trata el Max Out. ¿Qué pares te gustaron, Betón? Me gusta el crepé, pero ¿qué pedo el precio, güey? 4,000 pesos. Sí. 4,000 pesitos. Está el corduroy, es bonito. El safari también está padre, pero ya hemos visto como GRs así parecidos, ¿no? Sí. Ajá. Sí, creo que el corduroy es el mejorcito. A ti, Papu, a ti sí te gustó más el safari, ¿verdad? Perdón, 2003, Román. Mira. Y era un pack que eran dos, era este azul. Ah, ese azul, yo sí lo recuerdo. Y el café, es un pack. Y el café. Que salió en Japón. Uh-huh. Ese sí me acuerdo, que era japonexes. Es el pack Shimashima, y este es como un regreso de ese Shimashima. Shimashima, que no sabemos qué sea Shimashima, pero suena como que hola, hola. Papu, ¿a ti cuál te gusta el safari? De los que van a salir, es que me gustaba el que era el que tenía como vaca, ¿no? La piel era como de vaca. Ajá. Pero ese es de otro lugar, ¿no? Entonces, no. Yo creo que es este el que va a salir. El corduroy, sí. Este me gusta mucho. Yo creo que este es corduroy, mi favorito. Muy bueno. Sí, el color me parece increíble. Ese sí sería mi favorito. ¿El doctor? También me quedo con el crepé. Creo que el color que le agregaron, ese grisecito oscurón negro, es una joya, pero 5,000 varos está de pensarse. 4,000, no te pases. 4,000 y pelos, ¿no? No, 3,999, ¿no? Más barato, ¿no? ¿De cuál estamos hablando? El corduroy. No, el crepé. El crepé es el crepé. A menos, ¿no? $3,799, ¿no estaba $3,799? No, creo que es de $3,999. Estaba arriba, sí. Es de 4,000 pesos. Todavía hay en Nike, ¿no? En sneakers, ahorita lo checo. Sí. Ah, $3,999 en sneakers. Sí, güey. El pack Shimashima era un Air Max 1, un Air Trainer 1 y un Dunk High. Y el Air Trainer salió en octubre del año pasado. Y ahora van a sacar el Air Max 3. Y el Trainer es de lo mejor del año pasado. Ese es el Air Max. Ese es el nuevo, que es no es como muy similar a la UG, nada más que con café. Ajá. Pero lo que está bonito es los caracteres japoneses que trae y las rayitas en el talón. Las rayitas. Uh-huh. De hecho, se parece mucho al azul original, solo que en lugar de azul café. La combinación con blanco lo hace elegante. Está muy bonito. Me preocupa que ya no estemos acostumbrando a tenis cafés. ¿Por qué? Y no te gustaban, ¿no? Cuando salió el Travis no te gustaban los tenis cafés. A mí no me gustaban. A mí en general los tenis cafés no me hacen como de, no sé. Es que, ¿qué te gusta, Román? Los tenis rojos tampoco te gustan. Por eso. Y apoyo esa decisión. Otros colores. Ah, el café es bonito. El rojo es bonito. Es más combinable el café que el rojo. Nah. O sea, de mi colección yo sacaría el café y el rojo. Ah, bueno. Ya haces bien. ¿No sacarías el blanco? Sí, si me lo pide, sí, doctor, ¿cómo no? Sí, sí me lo... Sí me lo saco para que lo recibas tú. Muy bien. Como este campus, mira, te lo aviento así. Así, así, mira, es que va a sonar así, doctor, mira, así. Y se lo aviento. A mi talla te recibo lo que quieras. Pero bueno, el chiste es que está el Air Max 1. Chima viene... La propuesta de Nike, ¿no? Chima viene de amor o de agradecer, admirar o dar respeto. Hola, hola. Hola, fea. Oye, ¿y sacarán lanzamiento del mero día? ¿Sacarán lanzamiento como? ¿Cómo? O sea, del 23. Está anunciado. Te van a dar el Paul P. Cobble. Ajá. El Air Max 186. Ajá. Que también ha habido como mucha polémica, ¿no? De que si el shape, lo de siempre, son cosas de viejitos. Pero ya dijo el maestro de aire, de verdad, del iceberg, ya vino a poner orden, ya dijo, a ver. Este no también es para el Air Max Day, ¿no? No, sale el 15. Antes. Ajá.
Es el que le gustó al Papu. Sí, es el 15. No, de vaquita. Tour de tiendas, ¿va? No, ese no está en el tour de tiendas. No. Ya, perdón, ya estoy viendo aquí las tiendas y no, no. Sí, no. Está, va a estar bueno, va a estar bueno el Max Day. Mucho impulso al Max 1, pero creo que los lanzamientos del año pasado del Max 1 fueron mucho mejores. ¿No? Entre Pata, Casina, sí. Día de Muertos. Travis. Guavizar. Como al, a la apuesta segura, ¿no? Sí, digo, aquí la, aquí el, lo, hablando de apuestas seguras, aquí pues el tema es obviamente el Air Max 1 blanco rojo, ¿no? Digo, aquí no hay sustento de un colaborador como tal, son siluetas que está lanzando Nike, nada más así. Que eso también está bien, ¿no? Pues, de, volviendo al tema de hace rato, que o sea, sí necesita reforzar el punto, ¿no? Pero, y en, pero en ejecuciones, pues, quitando que sean colaboradores, la verdad es que ves el Travis, ves el Casina, ves el Pata y sí son muy buenos. Ves Concepts, ¿no? Sí. Y ahora es que... Entonces, pues, no vale, regresando pero, al punto anterior, qué bueno que hay estos personajes. Pero, ah, no, claro, claro, claro. No es uno solo. Bueno, pues necesitaron más. Pero esto, está bien. Ajá. Está bien. Sí, sí. Pero bueno, vamos a ver. Este, yo creo que solo voy a comprar el Shimashima. Yo solo compraría el Shimashima y el Big Bubble. Ah, sí, bueno, el Big Bubble, sí, 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 sí. ¿Ya pues sí, el de Pana me voy a comprar. ¿No? ¿Cuál? El OG de 2017 está caro, ¿no? Bueno, el de aniversario. ¿Los de cuando fue la fiesta con la banda Bastón? Ajá, el blanco con rojo y blanco azul, según yo, están muy caros. Digo, no, muy caros, a lo mejor $500, $600, pero están caros. Bueno, para hacer un Air Max en estos tiempos es caro, ¿no? Todo, es que ya todo está bien caro. Pero sí. El otro día lo... Porque el otro día los vi en un grupo de Facebook y un usado lo estaban dando en creo que en $350, $370. ¡Hola! Yo aquí los tengo. Sí, yo también ahí los tengo. Y los revisé en StockX y el de mi talla costaba $500. El de mi talla está en... Piden $7,000 por el rojo. Ah, cómpralo. Costó $350. Ajá. Y el azul en la talla piden igual, ¿no? $10,300. Digo que están caros. No, aquí, no, aquí costan $2,700. Todavía estaban más, sí, más accesibles. Sí, eran, todavía era de... Ahí eran dólares de 18. Sí. Pero ahí bueno, sí, ahí sí me podía dar el gusto de comprar varios. ¿Sabes? Bueno, pero pues ya saben que en este canal amamos los Air Max y pues va a ser como el tema de aquí al 26 de marzo. Y pues ya, no sé. Que, bueno, también comentar el lanzamiento de Puma. Puma tiene... Está haciendo una campaña muy fuerte, ¿no? Con estos clásicos como el Slipstream, el Sweat y el RSX. Que el único clásico es el Sweat, los otros honestamente no son pares con mucha historia ni mucho legado, pero sorprende pues gente como Asesino, como Chicharito, ¿no? Hay una chica que ni siquiera es mexicana, según yo es argentina, y no me acuerdo quién más, son como 4 o 5 influencers, embajadores, personajes, y la verdad es que la colección está bonita. Se llama Archive Remastered o Archivo Remasterizado, se llama la. Sí. El Sweat me gusta y el Slipstream se ve también muy bien. El Slipstream es una gran silueta. Sí, fíjate que ha crecido como en mí, pero siento que este en particular, el que sacaron del pack este, se parece mucho al de Ruigi. Es otro tono, sí, de verde. Es un tono más. Sí, es un tono de verde fuerte. Diferente. El de Ruigi es como el de la playera del Doc. Y el de este Slipstream es un poco más oscuro, pero, o sea, están chidos. Mira, es... Están bonitos. Es Asesino, Macarena Achaga, Alex Hoyer y Chicharito. Macarena es argentina, no es mexicana. 75 aniversario de Puma. 75 años de que se nos pelearan los Dazzler y terminaran haciendo cada quien llevando sus canicas. Y ustedes van a ver la imagen ya
el programa, pero es ella, ¿no? Ándale. Uh-huh. Sí, sí. Pues cool. Es una gran silueta. Y también el pants que sacan en la publicidad también está padre. La ropa, sí. O sea, la ropa también está bien. Digo, ahí en los de los tenis les dejamos el post, ¿no? Con las fotos, papu. Bien, bien. Lo de Puma, se lo dan el 75 aniversario. Mira, ahí está. Ese set está increíble. Ese set está muy chido. Es RSX, ¿no? Uh-huh. No, ese es otra cosa, ¿no? Es este... No, Rider. ¿Cómo se llama la silueta? Rider. Es el Rider, es como el Future Rider, pero solo es el Rider, ¿no? El RSX, perdón. Y ese está padre, el RSX. O sea, es el mejor. Pero el Slipstream es el mejor. Uh-huh. Sí, es increíble. Le hicieron como una adaptación al RSX, y lo hicieron más liviano. ¿Sí? El papo ahí que está, esos increíbles gifs para que vean todo en un solo post, mira, chulada. Pero porque no podemos subir tanta imagen, entonces decimos, bueno, de una vez. Ahí están. Está bien. A mí me gustan mucho los suede, el problema es que por dentro es verde y como que me causa mucho conflicto eso. O sea, si hubiera estado nada más todo negro, y con los detallitos en verde, pero no todo el costado, me gustaría más. Estoy totalmente, o todo verde o todo negro. Que a mí me gusta más todo verde, porque todo negro no me late tanto si no tiene el stripe blanco, que es el clásico. Todo verde hubiera estado chido, el stripe blanco me parece que se hubiera visto increíble. Sí. Y además como que está bonito. Todavía el pack de 50 aniversario, ¿no? Que pues, hay grandes piezas. Y todavía hubo como un relanzamiento del suede hace como un par de años, ¿no? Donde mandaron... Los Big Boys, ¿no? Ajá, sí. Exacto. Que traían los Fat Laces y traían unos Dubrés grandotes, ¿ya? Sí. Y no, hubo también como un City Pack. Ajá, pero hubo un lanzamiento del clásico del negro... Sí. Deep, con el stream en gris y así. Cuando salieron muchas colaboraciones, ¿no? También en el 50 aniversario. Sí, sí, sí. Sí, que salió el de Stamp, el de... de Barbie o de Hello Kitty, ¿cómo se llama esa marca? Pepsi, MCM. Sí, pero bueno. Y ahorita Slipstream, no sé si habían visto el Slipstream de MCM. Está bien bonito. Está bien chido ese par. El Slipstream de MCM. El de Pokémon está bien chido. Bien carote. Sí, el de Pokémon. Sí, la colección de Pokémon es buena. Y el programa pasado lo mencionamos, el de Ruigi. No mames, está increíble, está bien bonito. Increíble Slipstream. Sí. Desde el suede que habían sacado hasta ahora. En la Factory hay slipstreams como básicos, como negro con blanco con negro, blanco con azul, uh-huh. Así, y te salen como en 1,200, 1,300 pesos y están, o sea, están así como para traerlos todos los días, ahí pero están bien chidos. Dejen de comprar sus Jordan 1 fakes y mejor cómprense un slipstream. Sí, pues. Mil veces. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué otro lanzamiento hubo? Y ya, creo que es lo único que tenemos. ¿A ti que te gustaron las botas Timberland de Jimmy y Chu? Ah, mames, 27 mil. ¿No te gustaron? Eso sí, las otras 30. No, pero no te gustaron. Las rosas, fíjate. Las rosas están bien bonitas, güey. Las rosas están chidas, güey. Sí, son las más bonitas. Pero sí. Y tuvimos el lanzamiento de Black History Month, ¿no? Una colección que eran unas como moradas. Sí, están bonitas. Ajá, de Timberland. Yo las vi en la tienda que está en Perisur. Y sí, sí están bonitas. O sea, no son como que para mí, no me hablan a mí, pero están bonitas. Yo no voy a hablar de Timberland hasta que me manden unas botas. Bueno, ojalá sea pronto. Ojalá sea pronto. Pero sí están muy bonitas. Me encantaría verte en unas botas Timberland. Tengo. A mí me gustan. Pero yo no me veo usando unas botas Timberland. Es que sí, porque te las pones y te sientes como Jay-Z, güey. Alguna vez tuve unos Nike, unos ACG, que eran como tipo unas botas Timberland, y me las puse como dos veces y no eran mi estilo. Pero así las amarillas. Sí, eran amarillas, como si fueran unas Timberland, pero eran unas Nike ACG. O sea, a mí eso me parece... Timberland es alta, güey. Sí. 6 pulgadas, sí. Se entiende bueno, Heritage, bueno. Lo aprecio, lo respeto, lo valoro, pero yo usarlas me cuesta un poco de trabajo. Tal vez si me mandaran unas, lo probaré. Sí, igual yo. Pues sí. Regalado. Podrías pruébenlo, amigos, pruébenlo.
Podríamos ser los de las Timberlands, pero solo van a mandar una. Los de las Timberlands. Saludos, Timberland. El Papu ya tiene, se los pone. Ah, sí, me los he puesto. Papu, sí, me los he puesto. No, pero no son botas. Papu Timberland ya le mandó, pero solo él sabe que las tiene. No, yo les dije, me mandaron, mi familia Timberland me mandó unos muy bonitos. Hasta los enseñamos aquí. Sí. Pero bueno, vámonos. ¿Qué sale esta semana? Bastante. Pues salen muchas cosas, Román. Pero creo que lo más importante es lo de que dejamos pendiente la semana pasada, ¿no? Lo de Tony. Ah, bueno, sí, este fin de semana sale Adidas, hablando de Adidas. Sí, tiene el pingüino Adidas y Tony Delfino, tres prendas, ¿no? Si no mal recuerdo, una playera, dos sudaderas. Y pues ya. Precios no tengo la más remota idea. Y salen en exclusiva para la tienda de Tony Delfino aquí en el centro y su tienda en línea, ¿no? En el centro. Aquí en la Roma. En la Roma y en línea. Que para los que compren tienda, las primeras piezas van a tener boletos para un show que va a dar como especial para ese lanzamiento, ¿no? Un showcase. Tiene el pingüino. Así es. Y solo va a estar disponible del 3 al 5, ¿no? De marzo. Bueno, y les adelantamos que no hay más piezas, ¿no? Para todos. Que no sobran, que se acaben, pero... Sí. ¿Qué dijiste, Román? ¿Perdón? Que no va a haber piezas para todos. O sea, no esperen a llegar el domingo y que todavía haya de todas las tallas, pues eso no va a suceder. Importante, ¿no? Sí. Más allá de si por supuesto. Las piezas o no, o sea, lo mencionábamos en otras ocasiones que por ahí nos tiraban de, ay, es que ustedes nada más apoyan a sus amigos, cosas así. Sea lo que sea, les guste o no les guste, es importante que una marca como Adidas le esté dando visión a un artista local y a una marca local que es tan importante para la escena de la streetwear en México. Claro. Sí, la marca más importante de streetwear, ¿no? O sea, la que realmente representa el streetwear nacional, pues es Tony Delfino, nos gusta, ¿no? Yo soy fan de Tony Delfino, pero... Sí, o sea, siento que con Vans tuvieron un poquito más de... No, yo no sé si libertad creativa, ¿no? Pero pues obviamente eran más cosas. Protagonismo, ¿no? Y había... Exacto, había tres pares de tenis y demás. Pedido, o sea, pero también el ruido que hizo Vans contra el ruido que está haciendo Adidas de la colaboración, ¿no? Pues también se agradece. O sea, creo que lo que hizo, lo hizo muy bien Adidas. Quiero demeritar, sí me parece súper importante, pero a mí me hubiera gustado, digo, no sé si tenga que ver que yo no soy tan fan de lo que hace musicalmente Tino el Pingüino, pero a mí me hubiera gustado que fuera solo con Tony y el fin. Sí, quién sabe cuál haya sido el approach ahí o la idea de tener a los tres, pero y además pues es, entiendo que es un tema tal vez de darle una activación expansión completamente local, ¿no? De darle un mayor aforo a tal vez que la gente, igual hay gente que le gusta a Tino y no conoce a Tony Delfino, ¿no? Entonces me suena que tal vez va por ahí de darle como enfoque a más públicos, no solamente a la escena. No, pero Tony y Tino ya habían hecho cosas. Yo sé, pero tal vez hay gente que compró la Bomber sin saber que era de Tony Delfino, pero la compró por Tino. Es a lo que voy, ¿sabes? Pues, ah, también Tino tiene que como 10 años de no sacar un disco, ¿no? Una cosa así. Pues como todo, ¿no? Tal vez pueda ser gente que le gusta a Tino y no compra ropa. Sí, claro. No, aquí el tema es que, digo, obviamente se agradece que Adidas haya juntado a dos personajes importantes de la escena nacional y haya hecho esta colaboración de manera local, pero pues vamos a ver hasta dónde llega Tony Delfino y Adidas, ¿no? Creo que lo platicábamos con lo de Ricardo, ¿no? O sea, a veces no es tanto el producto que sale hoy, sino cuáles las consecuencias y hasta dónde nos puede llevar algo así, ¿no? Y obviamente, y lo vuelvo a recalcar, lo que ha hecho Adidas con Tony Delfino ya rebasó, pero por mucho, lo que Nike hizo con Ola Low, ¿no? Que además era más relevante. Así claro. Es en cuanto a producto y demás. Totalmente bueno, de acuerdo. Sí, ya con eso nos deja bien. Ola Low es, pues Nike Running es una de las divisiones más importantes de Nike, ¿no? Entonces desde ahí creo que era algo muy relevante en ti, pero pues ahí se bueno, quedó. Ahí se quedó. Ahí sigue, ahí sí, problemas de familia que desconocemos totalmente. Pero bueno, ahora sí. Sale el 3, ¿es sábado? Viernes. No, empieza viernes. Viernes, sábado y domingo. Sí. Que ese
Ese mismo día sale, ya lo habíamos mencionado, pero les recordamos, sale New Balance 580, también sale ese día. El OG, el este que es como el OG, el blanco, ¿ah? ¿Verdad? Sí. Oye, sí. Un color, va a salir un blanco con gris, que también está muy bonito. El 580 es una gran silueta. Ya, ya les hablamos un poquito más de la historia de la silueta, y eso nada más recordarles que ya sale a la venta el fin de semana. Ahí va a haber este... Van a ver el post ahí en los de los tenis con la info completa, que este, el precio me parece que es lo mejor, ¿no? $2,999 aproximadamente. Me parece, sí, que si ese es el precio, $3,000, es muy buen precio. Sí. Sí. Muy buen precio. ¿Qué más? El jueves sale a Mamanier. Este jueves sale a Mamanier. Sí. En la página de Nike es bien caro, ¿no? ¿Cuánto? ¿12? Jordan 12, Manuel. Ajá, el Jordan 12, el blanco, es el que está ahorita, en tallas de adultos, de mujer de adultos, y el que es de color negro, es talla para bebé y para niños. 5,000, ¿qué dijimos? 699. Ajá, y Nike Problems ya también anunció que va a tener la colección. Está, y la ropa me parece que está increíble. Ropa, güey, no, siempre la colección de ropa. Siempre la ropa es... Que por cierto... Acaban de decir en el Discord, yo no me había fijado, máximo respeto a nuestro Discord, que la hoodie blanca, si hacen acercamiento, se le ve grabado la A de Amamanear. Vale. En la tela. En la tela, o sea, tú entras a esta. Sí, la tela ves? Es como, la tela trae como un gráfico que es como la A, así muchas veces. Ajá. Toda la tela. Vale, está increíble. Chido. Increíble lo de Amamanía. Me parece un gran par. La ropa es muy buena. No lo compraría, pero me parece espectacular, me parece muy bonito. Sí. Es mejor que el Jordan 2, sí, definitivamente. Y si me apuran, mejor que el 1. O sea, para mí sería 3, 4, 12. Sí, yo creo que sí. No sé. ¿A ti te gustó más el Jordan 1 o el Jordan 2, papu? El Jordan 1 no. El 12, me gustó más el 2 que el 12. ¿Sí? Okay. Sí. Pero pues es que ya hacen gustos eso. Sí. Sí. ¿Qué más viene? ¿Aquí, doctor? Ah, bueno, perdón. No, sí me gustó más el 2 que el 12. Y de los que van, el Jordan 3 es la joya de la corona. No, sí, ese no hay. Sí, ese es el mejor. Digo nomás. Todos los demás. Ajá. Es el 3 y el 4, y ya de ahí pélate por los que quieras. Sí, exactamente. Los demás da igual. Sí, sí, sí. 12, el 12. Y se viene un 5, ¿no? Aparentemente viene un 5. Así voy a tener preparados mis screenshots para todos esos que es que early look, y al final termina siendo el fake. Ahí voy a estar listo. Y haces bien. ¿Qué más? Viene ¿Qué más? El mismo día, el Jordan 1 High 85. El blanco negro. Hermoso. Los milenio le dicen el panda, el Jordan 1 Panda 85. Panda. Los milenios son los que dicen eso. Luego viene. Oye, pero ese blanco negro salió en el 85, por eso es 85, así como el Georgetown, que por eso es 85, papu. Mira, aquí me dicen 85, yo voy a decir lo que me dicen aquí. 85 está en el 85. Lo de 85 no. Es porque tiene el tratamiento, pero el Georgetown no existía en 1985. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que me dieron mal esa información, Román? Correcto. Tampoco el Varsity Red. De hecho, creo que de los 85 solo el Neutral Grey, creo que es el único original que sí salió. Pero bueno, es otra historia. 85 es por el tratamiento, no el color, güey, muchachos. Pónganse Exacto. vivos. Así es. Así es. ¿Cómo más? El viene, bueno, ya dijimos el viernes el Air Max Safari, que también es 87 por el tratamiento. Es 87, sí. Viene un Jordan 4 blanco con vivos en verde y negro. Sí, el Seafoam. Está bonito ese. Pero, está bonito. Papu, exacto. Los 1, 2, 3, 4, 5 pares que llevamos, que has dicho que van a salir. Ajá. 4 dicen para mujer. Ya, de verdad que a veces ya me rebasa eso.
A mí no, a mí me parece bien. El problema es que cuando dicen de hombre debería de haber talla desde el 22 hasta el 33. Y cuando dice de talla de mujer, lo mismo. Siento yo. Correcto. Pero bueno, o sea, son para mujeres, está bien, qué bueno. Ojalá lo agoten. Eso es lo que espero. Viene un Blazer Low SB, una colaboración con, no sé cómo se pronuncia, Doyenne. Doyenne, así como dice Doyenne, muy bonito. El par es como marca europea de skateboarding. Pero no sé cómo se pronuncia. Es este, Román. Yo creo que al Doc y a ti sí les gusta. Ya lo había visto. Sí, me llamó la atención, pero no me gustó que fuera de tela. Bueno. Parece un Bruin, ¿no? Y este no dice para mujer, pero Doyenne es una marca y un estudio de diseño manejado por mujeres enfocado en la inclusión. Y qué bueno. Qué bueno, me parece eso muy bien. Pero fíjate, está enfocado en la inclusión y el par no dice para mujeres, es para todos, papu. Eso es lo que esto sí debería de ser. Eso, así debe ser para todos. Para todos. Lo que sí viene es un Jordan 5 University Blue, muy bonito el color. Ese viene el sábado. El domingo viene. Es muy bueno. Travis 4, ¿no? Ese color. No, es como el UNC, entonces, ¿no? Es como UNC. Es el University, como todos los que han sacado. Más o menos, sí. O sea, sí se parece al Travis, pero sí es más. Viene un Dunk High morado con negro, un Dunk Low Brasil Reverse, creo que es. Y el martes ahí, de las. Hasta ahí, lo demás es la semana. Pero el martes no, tenemos que martes. Decir porque no tenemos programa hasta el miércoles. Martes, ¿cuál es, papo? O nos quedamos así. No, a ver. El martes, ¿cuál es? Viene el Air Force One por Tiffany. ¿Y el Dambush cuándo? El 9. Dos días después. Pero si sí nos da tiempo de hablar el de Ambush en el siguiente programa. Ok. Pensaba que era antes. Ok, no, Air Force One de Tiffany. Excelente. $9,600. Y pues a ver. Sí, quería ahorrar. Pero a ver, entonces, lo que Dios aquí diga. Yo tengo una duda. Te ves un poquito borroso, papu. Tengo una duda. Ese chisme e información, como lo quieran decir, de que solo eran 1,000 pares, pues no creo que sean solo 1,000 pares, ¿o sí? Ah, no, ya lo desmintieron. Ya salió todo el mundo a desmentirlo. Uh-huh. Sí, nada, 1,000 pares, nada, para nada. Fue a 1,000 pares. No llegarían a México. No nos llegaban, no. No sé, yo sí lo quiero, güey. Yo también. Pues cómpralo, pinche marrón. Sí, no, pues el problema no es que el dinero. No, la verdad, la verdad. ¿Te lo vas a poner o lo vas a revender? No, este sí me gustaría para mí. Ok. Es que a mí me gustan mucho los Force. Y este me parece muy bonito. Está bien, está bien. Y que claro, si llega alguien y me dice, te doy 30,000, le digo, ¿sabes qué? Aquí está. Y además, te regalo una bolsa. Así le diría, güey. Porque también no soy pendejo, ¿ah? Pero, o sea, me gustaría quedármelo. Porque aquí muchos no somos. Si te dan 30, no, pues no. Claro que lo dejas ir. Es más, yo creo que si me dan hasta 20 lo dejaría ir. Porque es el más del doble. Pero que me dicen, te doy 15 ahorita, le diría, no, este se queda aquí. No, así me espero a que me espero a que tengas dinero y me pagues 20. Exactamente, solo así. Nada, a mí me parece muy bonito el par. Pobre. Pobre, sí. Pobre. Para ponerle precio de reventa en el Discord. Ah, aquí lo máximo que puede vender es en 15,000, a la verga. Ah, así ponle, sí. Y es que está bien, porque nuestro Discord es una comunidad en donde se trata de todos ayudarnos, no de todos abusar de los demás. Pues ya está la lista para las ayudas, ¿eh? Me encantaría que alguien se lo ganara para ver si es cierto que esa ayuda va a llegar. Me encanta, o sea, no lo digo en mala onda, de verdad me encantaría que alguien, que no, un pate sí. Quedara en la comunidad del Discord. Sí, sí llega. O sea, ¿te refieres a que lo ganen y vean la oportunidad de revenderlo y no lo hagan y si te ayuden? No, o sea, por ejemplo, yo me anoto y yo quiero y tú, papu, te lo sacas. Que tú digas, Bretón, ahí está tu para retail y no te salgas por la tangente de no, mejor lo voy a revender o algo así. Eso pues es que así debería de ser. No, o sea, para eso es lo de la ayuda. No, es que así es en el Discord. Para la gente que nos está viendo y no está en el Discord, así es, muchachos. Así pero es. Al principio no fue así, porque yo me acuerdo que ese canal se creó cuando iba a salir el. Ya se me olvidó cómo se llama. El de un grupo coreano.
O de... Sí, sí, sí. Uno que eran como zapatos. Ajá. El de G-Dragon. El de... No, ajá, pero... Peace Minus One. Ese. Pero es que fue el zapato, ¿no? Bueno, era uno que era un zapato. El Condor. Ajá. El Condor. Ese. ¿Cuándo? Y dos me ayudaron, según me iban a ayudar. Ganaron los dos y les dije, ok, díganme para depositarles. Porque te mandaron un screenshot de que habían ganado. ¿Y sabes cuándo me respondieron? Nunca. ¿Y se fueron? Se fueron, sí. Claro, así debe ser. Pero siento que desde ahí todo mundo empezó a ayudar al que quería, güey. Y eso me da gusto. Muy bien. Está honorable como de Discord. Sí, sí, sí. Qué bueno. Máximo respeto. Está bueno. Pues vámonos. ¿Nos falta algo ya? Ah, pues ya. Vámonos. Vámonos. Despídense, doctor. Oiga, primero, muchas gracias a todos los que dejaron su comentario preguntando y mandando saludos en el programa pasado. Máximo respeto y mucho amor para ustedes. Aquí estoy. Nadie. Ya saben, PPMTZ007. Ahí estamos subiendo parecitos. Adiós. Papu. Pues gracias, amigos, por vernos, por escucharnos. Recuerden seguirnos en TikTok. Ahí vamos a estar subiendo unos bonitos TikToks acerca de la historia de Tino el Pingüino y de Tony Delfino, para los que no lo conozcan, conózcanla ahí. ¿Qué? Cortesía de nuestro amigo Omens. Cortesía de nuestro amigo Omens, que me gusta mucho el dinamismo que le mete a los videos. Siento que como que engancha. Muchas gracias. ¿Qué más? Utilicen el hashtag los de los tenis en sus fotos de Instagram. Igual menciónenos, etiquétenos, hagan todo lo que sea, para que salgan en las 5 mejores de los tenis. Ya saben, cada domingo hacemos la fina selección y se quedan en un highlight. Igual se sube a TikTok. Y mañana jueves de chismecito rico. Obvio. Y a mí que se... esté vivo. Oh, esperemos que esté bien, Vid. Un saludo y un beso. Y a mí síganme si me ven en la calle. Pero salúdenme antes, amigos. No me acosen. Los quiero mucho. Besos. Un bretón. Amigos, gracias por vernos, por escucharnos. Gracias a todos los que dejan sus comentarios, su like y su follow en cada uno de nuestros programas. Y pues nada, ya lo dijo el Papu. Estén atentos a Facebook, a Instagram, donde les vamos dejando toda la información que nos van enviando las marcas. Y pues ya arrancamos el mes del aire. Entonces, pues todavía no sabemos si vamos a tener como tal una dinámica como para regalarles algo. Pero probablemente hoy, después de este programa, si nos ponemos de acuerdo, se los anunciamos. Pero pues ya saben, este mes, aparte de los tenis, utilicen los de los Air Max. Saquen sus Air Max, pónganselos, celebren el mes. Cada fin de semana va a haber activaciones, así que estén atentos. Porque luego hay gente que preguntando que gracias por invitar o dónde puedo ir. Estén atentos porque muchas veces ustedes pueden acudir a esos eventos. Entonces simplemente estén atentos a lo que vamos a publicar en Instagram. Regístrense si es que se abren los registros y... pues por ahí nos estaremos viendo. Es mes de celebrar el Air Max, acuérdense. Entonces saquen sus Air Max, pónganselos, suban sus fotos, etiquétenos, utilicen los hashtags y pues ahí los vamos a estar compartiendo. A mí me pueden seguir en @breton27 y por acá nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. A mí síganme en @edgarromandoza, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue los de los tenis podcast.